Primero, queremos anunciar un importante resultado de las fuerzas militares. En las últimas horas fue neutralizado el sujeto conocido como alias Peligro o Matamba, presunto integrante del GAO residual Oliver Sinisterra, con más de 10 años de trayectoria delictiva y señalado de más de 20 asesinatos selectivos en los corregimientos de La Llorente y Guayacana del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Este sujeto estaba encargado de realizar los cobros producto de las extorsiones y actividades del narcotráfico en esta región del país. La operación fue desarrollada por militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en la vereda El Pailón de Tumaco. Con este resultado, la Fuerza Pública logra el esclarecimiento de varios hechos delictivos contra líderes sociales en la población civil. Quiero entonces felicitar a nuestras fuerzas militares por este importante resultado. En segundo lugar, quiero anunciar la destinación del señor coronel Miller Vladimir Noza, quien el día de mañana ascenderá al grado de brigadier general y llega a la tercera brigada del Ejército en Cali, como compromiso del Gobierno Nacional para seguir fortaleciendo la seguridad del Valle del Cauca y esta comunidad del municipio de Cartago. Es decir, un general de la República llega a la tercera brigada del Ejército en Cali. El coronel Noza es profesional en ciencias militares, magíster en seguridad y defensa y magíster en estrategia y geopolítica. Además, se ha desempeñado satisfactoriamente como comandante del Batallón de Operaciones Especiales y como oficial de la Fuerza de Tarea Apolo, que cubre la jurisdicción de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, lo cual lo hace conocedor de las principales amenazas y problemáticas de inseguridad en la región. Esta es una muy buena noticia para el departamento del Valle del Cauca. En tercer lugar, quiero aprovechar este momento para hacer otro importante anuncio en beneficio de la seguridad de Cartago. La Dirección General de la Policía Nacional dispuso de una intervención integral contra el delito dentro del Plan Navidad Próspera y Segura, con la participación de 88 uniformados de las diferentes especialidades del Servicio de Policía, que integran capacidades de inteligencia, policía judicial, antisecuestro y antiextorsión, infancia y adolescencia y prevención del delito, apreciado alcalde. Los planes a desarrollar están enfocados en la ejecución de operaciones, polígonos de control de seguridad, puestos de control, patrullaje con drones, campañas de prevención, patrullajes a fincas, control a centros comerciales y establecimientos públicos. Se trata entonces de anunciarle aquí hoy, señor alcalde, esta intervención integral contra el delito definida por la Dirección General de la Policía Nacional. Finalmente, queremos informar los resultados operacionales de la Policía Nacional en el Departamento del Valle del Cauca en la última semana contra delitos como el homicidio, hurto, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. En total, se efectuaron 4 operaciones y 36 allanamientos que dieron como resultado la captura de 38 personas en diferentes municipios del departamento: Palmira, El Cerrito, Tuluá, Anserma Nuevo y Cartago, con alcance esta operación en el departamento de Risaralda. Quiero felicitar al Departamento de Policía Valle y a la Fiscalía General de la Nación por este gran golpe contra las bandas delincuenciales de la región, lo cual contribuye a la seguridad del departamento
y demuestra el compromiso de nuestra fuerza pública con todos los vallecaucanos para que podamos vivir y trabajar tranquilos. Los detalles de estas operaciones serán explicados por el señor general Gustavo Moreno, subdirector general de la Policía Nacional. General, tiene usted la palabra. Gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. En el marco del Plan Navidad Segura y Próspera, ordenado por el señor ministro de la Defensa Nacional, la Policía Nacional adelantó 4 importantes operaciones en la última semana en el departamento. La primera de ellas se llevó a cabo en Palmira y Cerrito. Allí se logró la desarticulación de 3 bandas delincuenciales, todas ellas que generaban gran impacto en la criminalidad del departamento. Una de ellas respondía al nombre de Los Techo, la otra Los del Clan, el Clan de Occidente, y la otra Los Palmeros. Allí se llevaron a cabo 18 capturas. Estas bandas están vinculadas a los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos que afectan a la comunidad. Igualmente, en el municipio de Tuluá se afectó una estructura delincuencial que tenía injerencia también en Pereira y Dos Quebradas. Se logró la desarticulación de la banda La Inmaculada. Allí se capturaron 11 personas, entre ellas sus cabecillas, el primero y el segundo. El primero con el alias de La B y el segundo con el alias de Boris, vinculados a los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, porte y tráfico de estupefacientes. Y la otra operación importante se llevó a cabo en Cartago y Anserma Nuevo. Aquí fue desarticulada la estructura delincuencial, los Anser 2020, 9 personas capturadas, entre ellas alias Monín, quien sería el dinamizador de las actividades ilícitas que se ejecutaba en este municipio por parte de esta estructura y que apuntaban especialmente a temas de microtráfico. La Policía Nacional se compromete a continuar desarrollando este tipo de operaciones que, de una vez por todas, de la mano de la Fiscalía General, de nuestras Fuerzas Militares de Colombia, podamos cerrar el paso a la criminalidad. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les